120 mil pesos por carro tanque y 6 mil pesos por carga de agua en carros de tracción animal pagan los maicaeros para abastecerse del preciado líquido. Habitantes del municipio fronterizo clamaron por agua a través de las cámaras de las noticias. Trascendió que una comisión del alto gobierno y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios visitará en las próximas horas a Maicao para reunirse con las autoridades locales y buscarle una salida a la crisis. La información desde Maicao con Yuri Reales, McDaniel, Las Noticias, un compromiso con la verdad.